Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibe un cordial saludo. Me da muchísimo gusto que ya estés conectado en este webinar. Estamos totalmente en vivo. Son las 2 de la tarde. Con un minuto vamos a estar transmitiendo este webinar totalmente en vivo para mis grandes amigos de aquí, de México, de donde nosotros estamos transmitiendo, y también para mis amigos de Perú que se van a estar conectando. Así es que, bueno, pues me da mucho gusto ya estar contigo. Estamos a punto de iniciar. Vamos a dar nada más un par de minutitos más en lo que se terminan de conectar para comenzar este webinar, donde vamos a tener una clase de instalación de software. Así es que, bueno, pues prepárate. Estamos a punto de iniciar. Te doy la más cordial de las bienvenidas. Estamos ya casi listos para iniciar este webinar. Mientras eso pasa, bueno, pues te voy a pedir que, si tienes la posibilidad de tener a la mano alguna libreta, alguna pluma, porque, pues bueno, siempre es importante realizar o llevar a cabo nuestras notas para que todo el conocimiento que ahorita vamos a compartir contigo, todas las estrategias que vamos a estar mostrando en este webinar, bueno, pues puedas fortalecer esa parte a través de tus notas. Así es que, bueno, les damos la bienvenida a los que ya están conectando. Bienvenidos todos, estamos a punto de iniciar. Bueno, pues ya estamos listos ahora sí para comenzar este webinar. Nuevamente te doy la más cordial de las bienvenidas. Bienvenidos todos. Qué bueno que ya están conectando, se siguen conectando. Eso me da muchísimo gusto. A este webinar, en una transmisión totalmente en vivo, pues por los que no me conocen, si es la primera vez que te conectas conmigo en un webinar, yo soy Carlos Lomelí del equipo de SoftLome México. Y bueno, de manera así muy resumida, quiero comentarte que, bueno, pues tengo 14 años trabajando específicamente en el área de soporte técnico en cuanto a lo que es la parte de la informática, la parte de estar apoyando a los clientes que adquieren sus herramientas, su equipo de diagnóstico. Y bueno, pues nosotros estamos en esta área donde apoyamos toda esta parte de la instalación de sus programas, la información, etcétera. Así es que, bueno, desde hace 14 años estamos en este departamento, donde, pues la verdad, ha sido una experiencia sumamente agradable poder estar aprendiendo día a día sobre esto que es este mundo tan amplio de lo que es la reparación automotriz. Y bueno, pues estamos ya hoy gustosos de poder estar transmitiendo este webinar. Estoy ahorita nada más checando que todo esté en orden, que esté el audio, el video. Pero te voy a pedir, me puedas apoyar de ahí directamente en tu aplicación. Vas a encontrar en la parte de abajo seguramente un icono, un signo de interrogación. Este es para el chat, es para que puedas escribir en el chat en vivo, porque más adelante también vamos a estar respondiendo las preguntas que nos hagan. Así es que en ese icono, en ese chat, si me puedes escribir, por favor, si alguien me puede escribir ahí, si se ve bien la pantalla, si está todo en orden, si me escuchan, si no tenemos ningún problema del audio de la presentación, si alguien me puede apoyar, por favor, escribiéndome ahí, si se escucha y se ve todo, para entonces ya comenzar, por favor.
Muchas gracias Ángel por escribir. Entonces, está todo correctamente. Gracias, gracias. Por ahí está mi compañera también de trabajo, también del equipo de SoftLome. Ya está ahí con nosotros, conectada. Qué gusto. Bueno, pues vamos a iniciar esta charla. En esta charla vamos a abordar los siguientes temas. Primeramente voy a realizar la presentación y explicación del contenido de este curso digital que lleva por nombre Convierte tu PC en una poderosa herramienta para el diagnóstico automotriz paso a paso. Voy a hacerte una presentación para que tú conozcas la plataforma, el contenido de este curso digital. Y vamos a tener también, para que no te vayas a desconectar de este webinar, vamos a tener una clase donde te voy a enseñar, te voy a mostrar un ejemplo de instalación de un software de información técnica automotriz para Grupo VAC, que seguramente tú ya lo conoces. Y si por alguna razón tú no cuentas con ese software, o si ya lo tienes en algún disco duro, pero no lo has podido instalar, bueno, pues este es el momento en el cual vas a aprender a hacerlo. Además, si tú no lo tienes, te vamos a enviar a tu correo electrónico donde tú te registraste este webinar. Te va a llegar un archivo donde viene el enlace para que tú puedas descargar este programa, estos archivos de este programa, y puedas instalarlo en tus laptops, en tus equipos de cómputo. Así es que, bueno, de esto se va a tratar este webinar. Así es que vamos a iniciar con lo que te había comentado, que es la presentación de este curso digital. Este curso digital llamado Convierte tu PC en una poderosa herramienta para el diagnóstico automotriz paso a paso, en el cual ahorita estamos en una campaña realizando una promoción en donde tú vas a poder tener todo este contenido, vas a poder tener acceso a todo este contenido, a todas estas clases, y a un precio, bueno, pues que estamos manejando en esta campaña, muy, muy, muy accesible. Realmente es una promoción que yo espero que no dejes pasar, y que ahorita que tú conozcas todo el contenido que tú vas a tener acceso, pues puedas convencerte de que es una inversión realmente que vale la pena. Este curso digital está diseñado, está estructurado en tres módulos. Son más de 40 clases en video. Estas clases te voy explicando yo paso a paso cada uno de los procedimientos para que tú aprendas a descargar de manera segura una gran cantidad de programas de información técnica que además están a tu alcance, que están de forma que tú los puedes descargar totalmente gratuita. O sea, tú puedes descargar estos programas, aprovechar esta información que todavía es muy útil, y lo puedes hacer de una forma segura. Puedes descargar todo esto, vas a aprender a descargar, vas a aprender a realizar el procedimiento de instalación de cada uno de los programas que vemos, para que tú tengas pues el éxito y puedas utilizar estos programas tanto de información técnica como de diagnóstico automotriz. Así es que, bueno, pues ahorita te voy a mostrar la plataforma. Está dividido en tres módulos. El primer módulo, que es conociendo el hardware, ahorita te explico un poquito más. El segundo módulo, que es amenazas informáticas. Y el tercer módulo, que es la instalación y descarga de programas de información y de diagnóstico automotriz, ¿no? Entonces, vas a tener también una acceso a lo que es el material adicional. Ese material adicional es donde tú vas a poder tener cada uno de los enlaces para descargar todos los programas que vemos en el curso. Tú vas a tener acceso a todos, a cada uno de ellos, y los vas a poder tener, descargarlos, y vas a poder tenerlos en tu disco duro, los puedes almacenar como respaldo para que tú puedas instalarlo en todos tus equipos de cómputo, ¿no? Entonces, quiero mostrarte, antes de iniciar con la clase que quiero presentarte el día de hoy, quiero mostrarte la plataforma de este curso digital, y es esta la que estás viendo tú ahorita en la pantalla. Esta es la plataforma. Tú entras ya, una vez que tú tienes tu cuenta, te vamos a dar un usuario y una contraseña para que tú accedas a la plataforma. En esta plataforma, tú vas a encontrar el curso de esta manera. Tú entras, es una plataforma muy amigable, es una plataforma muy fácil de utilizar. Realmente tenemos ya una gran cantidad de alumnos que han tomado este curso,
Y afortunadamente la plataforma es tan amigable que nadie ha tenido problema para utilizarla, para poder ver sus clases. Así es que bueno, pues mira, es tan sencilla de utilizar que es que tú vas a entrar con tu usuario, tu contraseña y vas a encontrarte con cada uno de los módulos, como lo estás viendo aquí. Te lo voy a marcar para que quede un poquito más claro. Entonces, aquí tenemos el módulo 1. Este módulo 1, te lo explico así rápidamente. En este módulo 1 vas a aprender un punto o algo que son bases que todo aquel que ya está en este trabajo de estar utilizando softwares con sus herramientas, pues debe de conocer. Vas a aprender cuáles son las características del hardware. ¿Qué tipo de hardware es el que tú necesitas realmente? O si tú vas a adquirir un hardware, que me estoy refiriendo al equipo de cómputo, a la laptop, ¿qué equipo es el que realmente tú necesitas para utilizar estos programas? Esta es una clase que yo te recomiendo mucho porque, créeme, durante todo este tiempo de experiencia trabajando con los clientes, me he dado cuenta de esa gran necesidad de que, bueno, adquieren equipos que tal vez son muy caros, que compran equipos nuevos, pero pues a un costo muy elevado, pensando que esa es la mejor opción. Y no, tú puedes tener una opción en la cual puedes invertir en un equipo, en un hardware que cumpla con las características que tú vas a conocer en este curso. Y una vez que tú identifiques, que tú conozcas las características del hardware, tú vas a saber si ese equipo te sirve y tal vez no tengas la necesidad de invertir tanto para tener equipos en tu taller que te permitan ser eficaces. Y me refiero a esto porque aquí en México, porque ahorita estamos conectados también con los amigos de Perú, aquí en México hay estas famosas tiendas de empeño, casas de empeño donde, pues bueno, tú llevas artículos electrónicos y bueno, pues tienes alguna necesidad donde requieres dinero y llevas tus equipos, artículos electrónicos, televisiones, computadoras, etcétera, y pues bueno, te dan una cierta cantidad y ya tú después puedes ir a pagarla para que te entregue nuevamente tu artículo. En esos lugares, en esas tiendas, venden muchos equipos de cómputo. Yo muchas veces les recomiendo a mis clientes, vaya, dese una vuelta y vea los equipos que hay, vea qué características tiene el hardware. Y a veces ahí vas a encontrar equipos a muy buen costo, que tienen muy buenas características, sobre todo las que tú necesitas para trabajar estos softwares. Perdón, y entonces hay una gran cantidad de opciones en ese sentido, donde no tienes que invertir una gran cantidad de dinero para tener hardware que te sirvan, te funcionen para tu trabajo. Vas a aprender a optimizar tu sistema. Esto es algo muy importante para darle mayor velocidad a tu sistema operativo. Si tú has visto que de repente tu laptop ya está muy lenta o que de repente se traba y toda esta parte, bueno, vas a conocer algunas estrategias básicas, ¿no? Son sencillas de realizar que tú puedes implementar en tu equipo y esto le va a dar una mayor optimización. Va a ser más rápido, vas a tener una mejor velocidad para poder trabajar con software. En la clase 4 de este módulo 1 vamos a ver lo que son la instalación de aplicaciones que tú vas a ocupar o que vas a utilizar para poder trabajar tu software, tus programas, tanto de diagnóstico como de información técnica. Eso es lo que vemos en el módulo 1. En el módulo 2, ¿qué vemos? En el módulo 2, este es un módulo que cuando trabajé con el equipo para llevar a cabo este curso, perdón, yo les pedí que me dieran la oportunidad de poder implementar este módulo. Yo estoy ahorita trabajando en algunas otras áreas en donde estamos en la parte de la ciberseguridad. Y bueno, yo quise meter este módulo porque para mí es muy importante que tú conozcas esta información que yo te comparto aquí en este módulo 2, que estoy convencido de que te va a ser muy funcional, porque toda aquella persona que el día de hoy esté utilizando un dispositivo móvil como un celular, una tablet o una laptop o un equipo de escritorio,
Toda persona que utilice un dispositivo de este tipo debe de conocer esta información porque el día de hoy, bueno, pues las amenazas informáticas están a la orden del día. La ciberdelincuencia está al día y yo me he encontrado con una gran cantidad de clientes cuando llegan y nos llevan sus equipos de cómputo y me encuentro con que ahí en esa laptop, en ese sistema, tienen instalada una información así tremenda. Tienen su información personal, tienen su información de la parte bancaria. Aquí en México tienen la parte de lo que es la parte de pagar impuestos, sus facturas, toda esta parte la tienen ahí en su laptop. Tienen la tarea de sus hijos y aparte tienen su software de diagnóstico y su software de información técnica. Todo en un mismo equipo. Esto, pues es un verdadero riesgo. Es un verdadero riesgo porque recuerda que estamos trabajando con softwares que si tú, y seguramente tú que me estás viendo, escuchando en este webinar, has adquirido equipos de fabricación china, tú adquieres tus interfaces, tus equipos de diagnóstico, los pides en China y te envían tu cable, tu hardware y te envían un disco o una memoria USB donde viene el software, pero seguramente te has dado cuenta que aparte del software viene algunas otras carpetas como algunos generadores de llave o lo que le llamamos los keygen o los crack o los parches como le conocen algunos. Y todo esto, pues bueno, déjame decirte que representa un gran riesgo para tu información importante. Así es que mucho cuidado con eso. Y en este módulo yo te explico qué tipos de amenazas informáticas te vas a enfrentar regularmente cuando trabajas con estos softwares. También vemos la recomendación de algunos antivirus que tú puedes utilizar sin que afecten tus softwares, ¿no? Tu software de diagnóstico. Y vemos en esta otra clase proteger tu información, que ese es un punto muy importante que tú debes de conocer. Cómo proteger tu información y cómo crear puntos de restauración, que también es una práctica que tú debes de tener en esta parte. Así es que bueno, módulo 3. Aquí ya en el módulo 3, pues ya entramos de lleno a lo que realmente te interesa, que es el módulo 3, y aquí ya vemos todo lo que es la descarga e instalación de estos softwares. Ahí tú estás viendo algunos temas. Vemos software como, por ejemplo, el Audi Service, que es para Grupo VAC, Volkswagen, Audicea. Vemos lo que es IDS para Ford, para instalarlo con tu BCM2. Aquí, ya sea que tú tengas tu BCM2 chino o clon, como le llaman, o tu BCM original. Aquí puedes descargar e instalar este software. Puedes también trabajar con la interfase que ahora está, que es la STIC. Puedes trabajar con software de información técnica, como el SAWIN, como TeamStream. Toda esta información, software como el Simplo, que es para brasileños, para información de vehículos brasileños. Instalación del WOW, los Data, que es fuera de línea. Todos los programas que seguramente tú ya conoces. Witech para Chrysler, J25, la aplicación de J2534 para Chrysler, Hines Pro, Centrix para Mercedes, Honda, Tolerance, calculadoras de PIN code. En fin, hay una gran cantidad de clases, de software que vemos en estas clases y déjame decirte que dentro de este curso hemos implementado lo que es este módulo de regalo. Es un módulo que tiene poco tiempo que subimos a la plataforma y en este módulo tú vas a tener otras clases extras donde vas a poder aprender a descargar y vas a poder también conocer el procedimiento de instalación de software como Audi Service, que ya son versiones más recientes, 7.1, 7.2. Archivos de consulta de información del Mercedes-Benz, el HDS de Honda, este programa que es el EDCA, la versión 8.2, el Audi Service,
En fin, aquí algunas clases donde vemos cómo consultar información del Elsa Wind, del Mitchell, de los TIS, de Peyot, ¿no? El Cedre, pero esto lo puedes hacer en línea. Hay un cuate o una persona que se dedicó a hacer esto, que en verdad hizo un muy buen trabajo, ya te lo explico yo ahí en las clases, hizo un muy buen trabajo y entonces tú, teniendo internet, puedes entrar a consultar esta información sin necesidad de instalar estos programas en tu equipo. Tal vez tú estés en algún taller apoyando a otra persona y no tengas a la mano tu equipo de cómputo, puedes entrar desde tu dispositivo y entras aquí a esta información que vas a poder tener y puedes consultar la información en línea sin necesidad de instalar estos softwares, ¿no? Entonces, este cuate es un cuate ruso que la verdad hizo un muy buen trabajo. En la clase yo comento esta parte porque hizo un excelente trabajo y la verdad, pues toda esta información nos ayuda a todos. Ahora, esto es lo que tú encuentras en el curso digital. Este es el contenido. Te muestro ahora cómo son las clases. Por ejemplo, entramos a esta clase. ¿Qué te parece? Entramos a una de estas de acá. Le doy clic. Así de sencillo es el utilizar esta plataforma. Le das clic a la clase que tú quieres estudiar. Te manda inmediatamente a la clase. Tú ahí simplemente le das clic en el botón de play. Está aquí. Ahí tú le das play. Y comienza tu clase. La explicación va paso a paso. Se te va enseñando todo el procedimiento. Todo el procedimiento, cómo tienes que realizarlo. Mira, yo ahí le doy play. Voy a bajar el volumen. Le doy play y pues ahí comienza la clase. Mira, la voy a adelantar tantito. Ahí viene ya los archivos, cuando tú los descargas, cómo te van a aparecer. Y ahí en la clase, bueno, se te va explicando todo, 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 todo. Paso a paso, sin omitir nada, para que tú cuando realices el procedimiento de instalación no tengas ningún problema, ¿no? Y ahí, mira, ahí se ve cómo se va instalando, cómo va realizando cada paso. Y la explicación, bueno, está de una forma en la cual pensamos en poder hacer clases que fueran sencillas, que fueran prácticas, que fueran de tal forma que tú, al verla por primera vez, cuando tú la vieras por primera vez, inmediatamente tú pudieras empezar a practicarlo y tuvieras el éxito en la instalación inmediatamente, ¿no? De esa manera pensamos en hacer este trabajo. Es un trabajo, es un contenido, créeme, es un contenido de mucho valor porque te explicamos todo a detalle, no dejamos nada fuera. Incluso los errores más comunes que se presentan en la instalación de estos programas también te los mostramos para que tú puedas darle solución inmediata a cualquier error que se te pueda presentar. Y ahí está, mira, pues ahí están las clases. Así de fácil son, tú puedes entrar a la información. Entras a las clases. Ahora, tú una vez que terminas de ver tu clase, tienes aquí dos pestañas. En este lado las clases, aquí vas a encontrar todas las clases. Y en esta otra pestaña donde dice archivos, aquí es donde vas a encontrar el material adicional. Ahorita te lo voy a mostrar. Le das clic ahí en el material adicional y ahí está, mira, este es el material adicional, tú lo vas a encontrar en varias de las clases y este material tú simplemente le das clic aquí en esta nubecita azul con la flechita y ahí se descarga para que tú puedas tener el acceso, el enlace a descargar los archivos de ese programa que estamos viendo en esta clase. Por ejemplo, aquí, en este caso sería el ODI Service, el 7.2. Tú aquí descargas tu material adicional, vas a tener tu enlace y de ahí puedes descargar todos los archivos para que tú ya tengas en tu disco de respaldo este programa. Así de fácil puedes utilizar esta plataforma. Así es que bueno, es un gran contenido. Son muchos los programas que vemos aquí. Estoy convencido porque pues ya tenemos una gran cantidad de alumnos que están contentos, han podido aprovechar toda esta información que está a su alcance, que está en la red, que tú puedes descargar de manera segura sin tener que descargar pues algún virus, alguna situación que no queremos descargar.
y que afecta a nuestros ordenadores, pues tú lo vas a aprender a hacer de forma segura y vas a poder aprender a instalar cada uno de estos programas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el famoso Sentry, que es para Mercedes-Benz, que ahora también ya lo puedes utilizar con herramientas pass-through, que son las J2534. Tú lo puedes utilizar y es la gran ventaja que tú vas a aprender en este curso con qué herramientas puedes utilizar estos programas, porque seguramente tienes ahí entre tu equipo, entre tus herramientas de diagnóstico, tienes algunas interfaces, como les llamamos aquí, algunos hardware que tú puedes aprovechar todavía más, que puedes sacarles más provecho utilizando con otro tipo de programas. Y eso es lo que aprendes aquí en este curso digital, a poder aprovechar toda esta información que está aquí. Todos son programas que son offline, que son fuera de línea. Tú no tienes que, tú simplemente descargas, instalas en tu ordenador y puedes trabajar, ¿no? Ya posteriormente, si tú deseas adquirir algún, por ejemplo, como el All Data, información actual, ahí forzosamente tienes que irte a la página del creador, adquirir tu licencia y ya vas a tener información reciente, ¿no? Hasta el 2022, 2023. Pero aquí estamos aprovechando la información que está a tu alcance, que está en línea, que tú puedes descargar y que son programas que todavía tienen mucha información. Por ejemplo, el Simplo, que es un programa para brasileños, esa es una versión que está hasta el 2019, todavía le puedes sacar mucho provecho. El Toyota T-Stream, que es una versión igual, 2019 me parece. El Odis, que ya estamos hablando de versiones 2021, 2022. El Centric, en fin, hay una gran cantidad de información que tú todavía puedes aprovechar. El EDCAC también es uno de los recientes que hay. Entonces, esta información, aquí está el de Peugeot, el Jackbox, también es una versión, pues, de las últimas y tiene esta información para poder trabajar en vehículos 2020, 2021. Entonces, hay mucha información que tú puedes aprovechar, ¿no? Entonces, pues, esta es la plataforma, estas son las clases que tú tienes acceso. Repito, tú con tu usuario y contraseña tienes acceso a estas clases y puedes estudiar a tu ritmo. Todo el material ya está cargado en la plataforma, así es que tú puedes entrar en el horario que tú mejor decidas, en el cual se acomode mejor a tus actividades, y puedes ir estudiando cada una de estas clases y aprovechando toda esta información. Así es que, bueno, esto es el curso digital. Este es el curso digital al cual te estamos invitando, al cual estamos haciendo esta campaña, en donde tú lo puedes adquirir a un precio, créeme que está sumamente bajo, es un precio que está, en verdad, muy, muy accesible por la cantidad de información que tú vas a adquirir, por todo esto que vas a ver en estas clases. Créeme que vale la pena, ¿eh? Vale la pena porque es una inversión mínima. Está a un costo, pues, básicamente regalado. Bueno, ¿cómo lo puedes hacer? En tres sencillos pasos, realizas tu pago. Esto es para los que viven aquí en México, toda la República Mexicana. Realizas tu pago mediante las siguientes opciones. Puedes hacerlo transferencia bancaria, puedes hacerlo en efectivo en algún Oxxo. Para quienes nos están viendo a través de, quien nos ven de Perú, puedes hacerlo mediante lo que es la opción de PayPal, que es una forma muy segura también de hacer tu pago, o por Mercado Pago también para los que viven aquí en México. Una vez que realizas tu pago, envías el comprobante del pago vía WhatsApp a este número que está apareciendo ahí en la pantalla, que seguramente tú ya también lo tienes por ahí. Y por ahí envías tu foto de tu comprobante con tus datos. Lo único que te pedimos es nombre completo de la persona que va a tomar el curso, correo electrónico, y es lo único que te pedimos para poder registrarte en la plataforma y puedas tú recibir tu nombre de usuario y contraseña para que puedas tener acceso al curso. Así de fácil y sencillo es poder adquirir este curso digital. Al final, bueno, todas las preguntas que tengas las vamos a ver. Así es que, bueno, pues vámonos a la clase. Vámonos a la clase que vamos a ver el día de hoy. Va a ser pues breve, no nos vamos a llevar mucho tiempo. Te la voy a explicar lo más sencillo que pueda. Antes te comento este mensaje, toda la información que se muestra en este contenido es solo con fines demostrativos. El equipo de SoftLoom México, así como el presentador de esta clase, expresamos que no nos hacemos responsables por el mal uso que se le pueda dar esta información.
Toda la información es presentada como una versión demo con fines demostrativos y hacemos la recomendación de adquirir las versiones con licencias pagadas directo en los sitios oficiales de los creadores. Dicho este mensaje, pues bueno, vamos a comenzar esta clase. Este es el software que yo quiero compartir contigo, cómo realizar la instalación de este software, que seguramente ya lo conoces. Es el famoso ElsaWin, que es un programa de información, es un programa de consulta para poder, tú puedas consultar información de grupo BAF. Estamos hablando de Volkswagen, Audi, Seat, y puedes checar, aquí puedes consultar manuales, puedes consultar diagramas o esquemas eléctricos, todo esto en lo que es grupo BAF, repito, Volkswagen, Audi, Seat, todo esto lo puedes consultar en este software. Y bueno, pues ese es uno de los programas que más utilizan o que más se ha estado utilizando para poder trabajar en este grupo, que es Grupo BAF. Y este software, bueno, pues si tú no lo tienes, aprovecha. Esta clase te va a llegar a tu correo el archivo para que tú puedas descargar toda esta información. Y créeme que le puedes sacar mucho provecho. Esta versión de ElsaWin es una versión, la última que salió offline, que es la versión que le llaman 6.0, que es una versión que trae una base de datos hasta 2016. Ojo aquí, yo hace un par de días con uno de los clientes me decía, es que yo acabo de ver que un colega tenía el ElsaWin instalado y cuando abrió la ventana para la consulta, le aparecía ya hasta 2018, 2019. Y le digo, ¿y qué versión era? La 6.0, le digo, mire. Le explicaba que pues la base de datos es la misma. Sí, cuando tú abres el software y quieres checar ahí el año del vehículo que quieres consultar, pues sí, el software te aparece hasta 2019. Pero no vas a encontrar información de esos vehículos. Vas a encontrar información porque su base de datos está, si tú lo notas ahí en las carpetas, dice base 2017. Entonces, tú vas a encontrar información de manuales, de diagramas, de modelos 2016 hacia atrás. Algunos 2017 de los primeros meses vas a alcanzar a encontrar esta información. Ya todo lo demás no vas a encontrar, te va a decir opción no disponible. Eso es lo que te vas a encontrar para que no te vayas con la finta, ¿no? Como decimos aquí en México, no te vayas con la finta de que, bueno, pues es la versión 6.0, 2019, no. Hasta 2016, algunos 2017. De ahí en adelante, ya hoy, este software, que de hecho ya cambió el nombre, ya tienes que hacerlo a través de la página, tiene que ser en línea, tienes que tener un acceso, una licencia para poder consultar información de vehículos más recientes. Toda esa información, todas esas licencias, nosotros no las vendemos. Que debe de quedar claro, nosotros no vendemos información. Nosotros, Soflome, el equipo de Soflome, no vendemos información. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es ofrecerte un curso, es ofrecerte un contenido donde te compartimos las estrategias para saber instalar estos programas. Te damos sí, el material adicional donde tú tienes acceso a los enlaces para que tú los descargues sin ningún costo, porque esto es, toda esta información está en la red. Hay gente que se dedicó a subir esta información y está en la red. Lo único que nosotros hacemos es compartirte los enlaces seguros donde nosotros hemos ya realizado todo este proceso de hacer las pruebas de descargar, porque si tú entras al Google o a cualquier buscador y dices descargar ElsaWin, por ejemplo, ¿no? Te van a aparecer una gran cantidad de páginas donde te dicen aquí está, descarga el enlace, descarga aquí el programa, y le das clic, pues mucho cuidado, vas a descargar cosas que no son el programa, y hay otras páginas donde puedes descargar el programa, pero también vas a descargar algunas otras cosas que pues meten ahí dentro de estos archivos ejecutables, si estamos hablando de virus, de troyanos, de gusanos, que ya llevan otra, son archivos malintencionados, siempre son para, pues, buscan robar información, buscan afectar tu sistema, en fin, hay una gran cantidad de amenazas informáticas que tú vas a conocer si entras en este curso, la vas a conocer en las clases que te comentaba yo del segundo módulo. Pero bueno, entonces, nosotros lo que hacemos es esto, tú ya vas a tener tu enlace para que tú lo descargues de forma segura y descargas toda tu información.
y entonces ya tienes estos archivos, ¿no? Ahora, la información que te va a llegar a tu correo electrónico, cuando tú ya descargues la información vas a encontrarte con todas estas carpetitas. Déjame adelantarme, aquí está. Tú vas a encontrarte con todas estas carpetas. Esta es la información que tú cuando descargues te vas a encontrar. Esta información. ¿Qué vamos a hacer? Primero, tú vas a tener acceso a esta grabación. Todos los que estuvieron en vivo en este webinar, vamos a seleccionar los correos de todos los que estuvieron hasta el final de este webinar y te vamos a enviar también el acceso a la grabación para que tú puedas volver a tomar la clase por si algo se te pasó, puedas volver a verla y puedas instalar sin problema tu programa. Pero también te decía, si tú tienes tu libreta ahí, toma notas de lo que más puedas para que eso fortalezca más, ¿no? Entonces, primer paso que vamos a hacer antes de instalar este programa, yo te lo pongo aquí, es, te lo voy a tratar de escribir aquí en pantalla, es desinstalar es una opción, o desactivar es otra opción. Desactivar tu antivirus, hay que desactivar antivirus. Si tú quieres desinstalarlo, porque bueno, tú es que estoy aquí escuchando algún audio que está interfiriendo. Bueno, espero que esté escuchando todo bien. Hay que desactivar el antivirus. ¿Sí se escucha? A ver si me puede apoyar ahí porque estoy teniendo interferencia aquí en el audio. Si me puedes escribir, alguien que me puede escribir, que si están escuchando todo correctamente. Ok, muchas gracias. Ya me escribieron ahí. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, hay que desactivar antivirus. Hay que desactivarlo. Es lo más importante. Es el primer paso que tienes que hacer, desactivar antivirus. Cualquier antivirus que tú tengas, hay que desactivarlo. Y si tienes el Windows Defender, también hay que desactivar Windows Defender porque todos los antivirus, incluyendo Windows Defender, generalmente te van a detectar este tipo de archivos como son los keygen, los generadores de llave, como una amenaza y te los van a eliminar. También aquí los ejecutables, en este caso de Elsa, los detecta como amenaza y te los elimina. Y pues bueno, vas a perder ahí tu información. Entonces, hay que desactivarlo. Siempre, siempre es una regla que yo les comento en los webinars. Si tú vas a trabajar con estos software, recuerda que siempre que instales un software de este tipo, hay que desactivar antivirus y después ya lo vas a meter en excepciones para que no te lo detecte con una amenaza, porque si tú lo desactivas, instalas tu programa, funciona y después apagas tu máquina y cuando la reinicies, se va a reiniciar el antivirus y al reiniciarse va a eliminar tus programas, ¿no? Entonces vas a tener problema, por eso hay que desactivarlo, instalar. Una vez que instales, cuando acabes de hacer la instalación, hay que entrar en la opción. Todos los antivirus tienen la opción de excepciones, de meter excepciones. Y ya vas a buscar tú la carpeta y el icono que se genera en el escritorio y la carpeta que se genera en el disco C. La vas a buscar para ponerla en excepciones y así cuando reinicie tu antivirus ya no afecte a tu programa. Todo eso lo vemos en las clases, ¿eh? Bueno, entonces vas a encontrarte, cuando descargues, vas a encontrarte esto. ¿Cuál carpeta vamos a utilizar? Esta es la que vamos a utilizar, te la voy a subrayar aquí. Esta carpeta. Mira, si tú notas aquí, dice 4.0 y después viene 4.1 hasta la 5.3. Seguramente el que tú descargues va a traer la 6.0, la va a traer. Yo, todas estas, te voy a recomendar, no las instales. ¿Por qué? Porque te repito, la base de datos es la misma. Yo le recomiendo instalar la versión 4.0 porque aquí vamos a instalar la base de datos 2017, que es la última que salió, y vamos a instalar también las versiones anteriores. Te va a permitir instalar versiones anteriores de base de datos y la versión nueva, que es la, en este caso, la 2017, ¿no? Entonces, esto lo puedes hacer mediante lo que es la 4.0 y el programa te va a funcionar igual. Así tú instales la 6.0, funciona de la misma forma. Así es que yo te voy a recomendar que lo hagas solamente instalando esta que es la 4.0. Te la vuelvo a marcar ahí. Este es el archivo que tú vas a abrir
Esta es la carpetita que vamos a abrir ahorita para la instalación, la 4.0, aquí te lo pongo, 4.0, las demás olvídate, esa no la vamos a ocupar, solamente la 4.0. Una vez que tú ya abres esa carpeta, te vas a encontrar con esto. Esto es lo que encuentras dentro de esa carpeta. Esto es ya el archivo, el instalador del software. Entonces, vamos a darle doble clic a este, que es el archivo, el ejecutable del software. ELSA-40-VOLT-SETUP. Este, así como tal cual lo ves aquí, así tú lo vas a ver. Le vas a dar clic, aquí te lo escribo, clic con botón derecho, ¿no? Clic con botón derecho de tu ratón. Clic con botón derecho para que te dé la opción de ejecutar como administrador. Ahorita lo vas a ver tú en la imagen. Le das clic con botón derecho, así como lo estás viendo ahorita en la imagen. Y aquí está el archivo. Le das clic con botón derecho, te abre esta ventana y aquí vas a seleccionar la opción de ejecutar como administrador. Esto es para que no tenga ningún problema. ¿En qué sistema lo puedes instalar? Windows 7 lo puedes instalar, Windows 10 lo puedes instalar. No hay ningún problema con este programa del ELSA Wheel. Lo puedes instalar en Windows 7 o en Windows 10. Entonces le das ejecutar como administrador. Y una vez que le des clic ahí, te aparece esta ventanita donde te dice que selecciones el lenguaje. Aquí tú le das aquí en esta pestañita y aquí vas a buscar obviamente el idioma español, ¿no? Aquí pones español, seleccionas español y una vez que hayas seleccionado el idioma, ya después le das clic aquí en el botón de OK. Recuerda, perdón, tú vas a tener acceso a la grabación, así es que ahorita, si me estoy yendo un poquito rápido, no te preocupes, tú vas a volver a ver la grabación y vas a poder checar cada uno de los pasos que estamos haciendo, ¿no? Le das clic en OK. Posteriormente ya te abre esta ventana que ya es el instalador. Ahí simplemente vas a darle clic en Siguiente. Y cuando tú le das Siguiente, te vas a regresar a tus carpetas donde tienes tus archivos que descargaste. ¿Sí? Te vas a regresar y vas a buscar este bloc de notas. Vas a encontrarte con un bloc de notas, que es este que estoy encerrando. Este bloc de notas regularmente viene con ese nombre. Viene así como con nombre S-N o puede también venir con el nombre de serial. Pero es un bloc de notas, ¿eh? Es un bloc de notas. Es el único bloc de notas que tú te vas a encontrar en tus archivos. Lo vas a abrir, le vas a dar doble clic para abrirlo. Y ahí en ese archivo te vas a encontrar con esto, con estos números. Tú vas a copiar el primero que te sale aquí. El primero, tú lo copias todo este número, lo vas a copiar, todo lo copias, porque lo vamos a pegar ahorita en el programa. Entonces, copias toda la primera línea, la primera fila de estos números, lo copias del bloc de notas. Y ya que lo hayas copiado, entonces te va a aparecer esta ventana en la instalación que tú estás haciendo y esto va a estar en blanco, los datos van a estar en blanco aquí, ponle 1, en donde dice usuario ponle 1, en donde dice empresa ponle 1 y aquí donde dice número de serie, aquí es donde vas a pegar el número, aquí es donde lo vas a pegar, te lo escribo aquí, pegar el número, aquí vas a pegar el número que copiaste del bloc de notas, aquí lo vas a pegar, ¿ok? Una vez que tú lo pegas ahí, entonces pues ya le das clic en el botón de siguiente. Ya le das clic aquí en siguiente. Y entonces ya comienza el proceso de instalación. Te dice que los datos están correctos. Tú le dices que sí. Te aparece esta ventana. A esta no le vas a mover absolutamente nada. Así tal cual como te abre, le vas a dar clic en el botón de siguiente. Así tal cual como te abre, le das clic en botón siguiente. Y entonces te aparece nuevamente que selecciones el idioma. Obviamente seleccionas español, ¿no? Seleccionas español y después le das clic en el botón de siguiente. Después te aparece esta ventana. Déjame regreso. Te aparece esta ventana. Y no mueves absolutamente nada, nada más está indicando el directorio en donde lo va a poner, que en este caso es en el disco C. Tú debes de tener disponible,
aquí es un dato importante, tú debes de tener disponible en tu disco duro de la máquina donde lo vas a instalar, de la laptop donde lo vas a instalar, debes de tener disponible por lo menos 100 gigas libres, 100 gigas libres. Si tú no tienes el espacio suficiente, no te va a dejar permitir instalar la base de datos, no el software. Si tú ves el software del ElsaWin solamente nos pide 58.3 megabytes, o sea, es muy pequeño, es muy ligero. Pero donde ya no te va a permitir instalar es en la base de datos. Así que mucho ojo aquí, ahí anótalo en tu libreta o cuando veas la grabación, bueno, pues ten mucho cuidado en esto. Debes de tener mínimo 100 gigabytes libres para poder instalar este programa. Entonces, ahí no mueves nada, le das siguiente, te aparece esta otra ventana, no mueves absolutamente nada, simplemente le das clic en el botón de siguiente, aquí en siguiente, te aparece esta otra ventana, igual, simplemente le vas a dar clic en el botón de instalar, ¿no? No vas a mover absolutamente nada. Le das clic en instalar y listo. Comienza el proceso de instalación, tú vas a ver que esta ventanita, que esta barrita empieza a llenarse en color verde. Esto ya pues tarda un poquito, no tarda mucho, realmente la instalación del software es muy rápida. Comienza a llenarse la barrita verde y te sale este aviso, ¿no? Te va a salir este aviso. Aquí es donde debes de poner atención, ¿eh? Es lo que a veces se les llega a complicar. Pero no es, mira, tú ahorita lo vas a ver, no es nada del otro mundo, es muy sencillo. Es muy sencillo este paso, entonces aquí es donde debes de tener mucho, poner mucha atención. Aquí cuando te sale esta ventana, te está pidiendo un código permanente. Aquí te lo está pidiendo. ¿De dónde voy a sacar yo este código permanente? Es muy fácil. Simplemente vamos a regresar a donde tú tienes tus archivos. Nuevamente te vas a la carpeta donde tienes tus archivos y aquí en donde tienes tus archivos vas a buscar un archivo que dice Elsa Keigen. Este que dice Elsa Keigen, o también lo puedes encontrar como dice aquí arriba, mira, serie más Keigen, ¿no? Según como venga la carpeta que tú descargues, puede venir así con el nombre de serie más Keigen o puede venir este que es el Elsa Keigen. Yo te recomiendo que si lo descargas y viene así en archivo comprimido en WinRAR, sea mejor que lo ejecutes desde el archivo comprimido. Pero si lo tienes así en carpeta, pues simplemente abre la carpeta y adentro debe venir esta aplicación. Es un archivito que dice Keigen, Elsa Keigen. Entonces le das doble clic, le vas a dar doble clic y ahí te abre este programita, ¿no? Esta aplicación. Y si tú notas, te dice aquí código provisional y código final. Entonces, con esta aplicación vamos a generar el código permanente. Entonces, me voy acá. Entonces, tenemos la ventana que nos abrió, que nos pide el código permanente, ¿no? Aquí, si tú notas, pues ya lo pegué. ¿Cómo lo voy a generar? Vas a copiar este código temporal. Este código tú lo vas a copiar, lo copias desde aquí. Y lo vas a pegar acá en tu aplicación, aquí en donde dice código provisional. Aquí tú lo pegas. Y simplemente lo pegas, y ya que lo pegues. Ay, permíteme, déjame regreso. Entonces, tú vas a copiar este código temporal, lo pegas acá donde dice código provisional. Una vez que lo pegues, simplemente das clic aquí en el botón que dice Getcode para generar el código y entonces ya te va a aparecer este código que es el código final y este código lo vas a copiar y lo vas a pegar acá en donde dice código permanente que estaba en blanco, ¿te acuerdas? Entonces aquí lo vas a pegar, yo aquí ya lo pegué. Una vez que tú ya lo pegas, simplemente das clic aquí en el botón de OK y ya va a continuar con el proceso de instalación. Este paso es el que a veces se les hace más complicado, pero si tú notas es muy sencillo. Y lo voy a repetir para que te quede claro y no te quede ninguna duda. Se abre esta ventana te la va a mandar el software cuando tú estés instalando. Aquí va a estar en blanco y te va a pedir un código permanente. Entonces, ¿cómo voy a sacar ese código permanente? Me voy a mis archivos y acá en mis archivos busco el archivito que dice Elsa Keigen. Lo ejecuto, me abre esta aplicación y aquí es donde copio mi código temporal.
perdón, código, copio mi código temporal, lo pego aquí en donde dice código provisional, le doy clic en el botón de generar código, ya entonces me genera este código aquí abajo que dice código final, y este código final lo copio y lo voy a pegar aquí abajo donde estaba en blanco, lo pego ahí y después le doy clic en el botón de OK. Así de sencillo es este procedimiento. Tú lo puedes ver en la repetición, no te preocupes, ya lo ves con calma. Y entonces, una vez que tú pegas el código permanente, ya le das clic en OK y ya te va a aparecer esta ventana porque ya empieza a instalar todo, ya empieza a instalar todo el software. Y ahí ya te vas a dar cuenta que termina de llenarse la barrita verde, ya se llenó. Y entonces simplemente le vas a dar clic en el botón siguiente. Aquí te va a decir que el programa se ha instalado de manera correcta, completado. Y ya nada más le vas a dar clic en el botón siguiente. Entonces, una vez que ya se instaló, te dice que ya se instaló correctamente, le das clic en el botón de terminar. Y listo, ya se instaló el software. Hasta aquí ya instalamos el software del ElsaWin. Hasta aquí lo instalamos ya. ¿Qué sigue? Te vas a ir a tu escritorio. Y en tu escritorio va a estar un icono que se generó, es este icono, se generó en tu escritorio. Y aquí lo vas a seleccionar, lo seleccionas, das clic con botón derecho, seleccionas el icono, das clic con botón derecho, te abre esta ventana. Y le vamos a dar clic en donde dice propiedades, propiedades aquí. Aquí le vas a dar clic. Entonces, te genera el código en escritorio, lo selecciono, le doy clic con botón derecho, se abre estas opciones, le doy clic en donde dice propiedades y ahí me abre esta ventana y en esta ventana le voy a dar clic en donde dice abrir ubicación, en este botón de abrir ubicación, aquí le doy y le voy a dar pues obviamente en abrir ubicación y me abre lo siguiente. Entonces ya me abre esta carpeta y en esta carpeta que me abrió cuando yo le di clic en abrir ubicación, voy a vas a buscar, aquí vas a buscar estos dos archivos. Son dos archivitos, uno se llama Elsa ADM y el otro se llama Elsa Win. Vas a buscar estos dos archivos, los vas a copiar, aquí te lo escribo, lo vas a copiar. Perdón, déjame regreso aquí, no era copiar, aquí tuve un déjame, borro esto. Vas a buscar estos dos archivitos, los vas a buscar, los seleccionas, los vas a seleccionar los dos los seleccionas, te lo escribo, seleccionarlos, los seleccionas, y ya que los hayas seleccionado, das clic con botón derecho, perdón ahí, botón derecho, das clic con botón derecho y entonces vas a buscar la opción que te dice enviar a acceso directo. Ahorita lo vas a ver en la pantalla. Lo seleccionas, mira, ahí está. Lo seleccionas. Aquí ya lo selecciona los dos. Das clic con botón derecho. Das clic aquí en la opción que dice enviar a. Y aquí vas a buscar esta opción que dice escritorio, crear acceso directo. Así es como lo tienes que hacer. Seleccionas. Después das clic aquí en donde dice enviar a. Y aquí en enviar a le vas a dar donde dice escritorio, crear acceso directo. Se van a enviar estos dos iconos al escritorio, como tú lo estás viendo ahorita en la pantalla. Se envían, tú ya los enviaste como acceso directo estos dos. El que se generó primero, este ya no lo vamos a utilizar. De hecho, pues elimínalo, lo seleccionas, le das eliminar, este ya no lo vamos a utilizar. El que vamos a utilizar primeramente va a ser el siguiente. Mira, el que vamos a utilizar es este, el que dice Elsa ADM. Este es el primero que vamos a utilizar. Tú este es al que le vas a dar doble clic para abrir el programa. Le das doble clic y te abre esta ventana. Te va a abrir esta ventana y estos datos van a aparecer en blanco. Estos dos. Tú aquí vas a escribir simplemente admin, aquí te lo escribo, admin, es lo que vas a escribir en la parte de arriba y en la parte de abajo donde dice que es la contraseña, también vas a escribir lo mismo, admin, así tal cual te lo estoy escribiendo con letras minúsculas, es admin, aquí y acá, admin, escribes admin en ambas opciones
con minúsculas, y una vez que lo hayas escrito, ya le das clic en el botón de OK. Esto lo que estamos haciendo es generar un usuario. Entonces le das OK y ya te abre así de la siguiente manera. Ya te abrió así. Y ahora vas a seleccionar aquí. Aquí es donde vas a seleccionar esta opción que estoy ahí marcando. Espero que sí lo alcances a ver. Le das clic ahí y una vez que le das clic en esa opción, te abre las siguientes opciones. Cuando tú le das clic ahí, te abre estas opciones y aquí vas a seleccionar esta opción de aquí. Mira, aquí seleccionas esta opción y en esta opción vamos a generar nuestro nuevo usuario, que es el que tú vas a crear, un nuevo usuario con el cual va a estar trabajando tu programa. Entonces le das clic ahí y una vez que le das clic, te abre la siguiente opción. Y aquí vas a llenar estos datos. Aquí va a estar todo en blanco. Tú lo vas a llenar. Aquí tú puedes ponerle el nombre que tú quieras, ¿eh? Yo te recomiendo que lo hagas así para que no te metas en problemas. Yo le pongo Elsa en el primer cuadro y en el segundo también le pongo Elsa. Todo con minúsculas. Elsa con minúscula y Elsa con minúscula en la parte de abajo. Esto se llena automáticamente. Después le das clic en siguiente. Una vez que tú ahí puedes ponerle el nombre que tú quieras, tú puedes ponerle Carlos, puedes ponerle José, puedes ponerle el nombre de tu taller, el que tú quieras. Yo te doy esta opción, yo lo hago de esta forma, yo le pongo Elsa para no meterme en problemas que después se me vaya a olvidar el nombre. Entonces le pongo Elsa con minúsculas para que sea más sencillo. Le doy siguiente. Y ahora te aparece esta opción, dice Español España, y simplemente le vas a dar clic en el botón de siguiente. Y después te abre esta donde te pide una contraseña, igual aquí va a estar en blanco, tú lo vas a llenar también aquí, y aquí le vas a llenar los datos. Igual yo lo que hago es ponerle también Elsa con minúscula, y abajo también Elsa con minúscula. Es lo que yo hago, es lo que yo te recomiendo. Tú puedes ponerle la contraseña que tú gustes. Pero yo lo hago así para que sea más fácil y luego no se te olvide, ¿no? Entonces ya le pones la contraseña que tú quieras. Yo en este caso le puse Elsa. Le doy clic en el botón de siguiente. Y una vez que ya llené estos datos, le doy siguiente. Me aparece esta opción. Ojo aquí. Aquí me aparecen estas dos opciones que también van a aparecer en blanco. Yo aquí en la parte de arriba lo que me está pidiendo es que le ponga el número de importador. Yo le pongo 993 porque este es el número de importador aquí en México. Tú puedes ponerle el número que tú quieras, son tres dígitos, puedes poner 000, cualquier número. Yo en este caso puse el número de importador de aquí de México, que es 993. En la parte de aquí abajo te pide cinco dígitos y este es el número de taller. También aquí puedes poner así al azar, ¿no? Yo en este caso pongo 0017 o cualquier otro número. Entonces, aquí es número de importador, número de taller. ¿Esto por qué? Porque cuando tú saques algún diagrama, hagas algún diagnóstico con ODIS, por ejemplo, y trabajes también con tu Elsa Win, y cuando saques el reporte, te va a aparecer qué número de importador es y qué número de taller. Esto ya si tú quieres personalizarlo, pues lo puedes hacer, ¿no? El número de importador. Para cada país hay un número de importador. En este caso, el de México, tengo yo el dato de que es el 993. Pues por eso yo lo pongo 993. Y en la parte de abajo, pues es cualquier número, cinco dígitos. Ya una vez que tú llenas esto, le das a clic en el botón de siguiente. Y te aparece esta ventana, te dice que si la información es correcta, le dices que sí, siguiente. Ahí te aparece esta ventana y le das clic aquí en ese botón. Aquí le das clic, ya finalizando la instalación, ¿no? Bueno, finalizando la creación del usuario. Entonces le das clic y listo. Ya te aparece esta otra leyenda, le das aceptar y listo. Ahí ya se generó el usuario con el cual tú vas a trabajar tu programa. Mira, si tú notas aquí, ya no solamente está admin, sino ya también te aparece abajo uno que dice Elsa y ese es el usuario que tú ya vas a tener para utilizar tu programa. Ahora, ya cierras esta ventana, ya la cierras, ya no la vamos a ocupar, la cierras. Y ahora regresamos a tu carpeta de archivos. Regresamos a tu carpeta de archivos. Y aquí es donde tú vas a buscar estas carpetas, que son las bases de datos. Por eso yo te decía hace un momento
que esto es lo que realmente ocupa espacio. Esto es lo que ocupa espacio y entonces por eso es que tú necesitas por lo menos 100 gigas libres en tu disco duro para poder instalar este programa. Vamos a realizar la instalación de la base de datos. Esto ya es muy sencillo, pero esto es lo que se tarda. Aquí ya debes de tener paciencia y esperar a que termine de instalar cada base de datos hasta la última. ¿Cómo vamos a realizar el proceso de instalación? Tú vas a tener todas estas carpetas. Si tú descargas tienes el Elsa Win y nada más te aparece esta carpeta, por ejemplo, no te preocupes, simplemente instalas esa carpeta que es la 2017. En este caso, si tú lo descargas y tienes todas las carpetas, vamos a instalar una por una. Es lo que yo te decía, vas a poder instalar las versiones anteriores y la versión, la última que salió del programa offline, ¿no? Fuera de línea. Entonces, vamos a instalar primero esta que dice Volkswagen 2015, después te vas a la de Volkswagen 2016, cuando termines te vas a la de Audi 2016, cuando termines te vas a la de SEAT 2015 y cuando acabes de instalar la de SEAT 2015, vas a instalar la que dice base 2017 y este ahorita te voy a explicar en qué momento se instala. Entonces vamos a instalar cada una de ellas. Entonces abres, vamos a abrir la primera que es la 2015. Una vez que tú la abres, aquí vamos, estamos en esta, la abrimos la Volkswagen 2015, te vas a encontrar con todos esos archivos y tú tienes que buscar el archivo que se llama Septub, que tú vas a ver que es un iconito, es un icono con una, pues un ordenador ahí pequeño. Entonces, este es el archivo que tú debes de buscar, porque son una gran cantidad de archivos, tú buscas el archivo que diga Septub, que sea este icono, lo seleccionas, le das clic con botón derecho, esto es muy importante que lo hagas, porque si tú le das doble clic de manera directa, no te va a marcar un error, no te va a dejar instalar la base de datos. Entonces, es clic, lo seleccionas, clic con botón derecho y busca la opción que dice ejecutar como administrador. Ejecutamos como administrador para otorgarle todos los permisos y que el sistema no nos ponga ningún error. Entonces, seleccionas el icono, el archivo del Septub, clic con botón derecho y seleccionas ejecutar como administrador y entonces ya te abre la siguiente opción, que es esta. Esta es la que te va a abrir. Y aquí simplemente vas a dar clic en el botón OK. Y simplemente le das en el botón OK. Y entonces esta barrita va a empezar a llenarse en verde, pero es donde se tarda tiempo. Aquí es donde te tienes que esperar. No, esto no es rápido, esto sí se tarda tiempo. Depende también del ordenador que tengas, de las características del hardware que tengas. Todo va a depender de tu memoria RAM, de tu procesador, todo esto. Si tienes disco sólido, si tienes disco mecánico, todo eso va a influir, pero tú dale su tiempo, sé paciente, aquí lo puedes dejar instalando. Hay que instalar cada una de esas bases de datos, hay que instalar todas. Entonces ya le das OK. Después, ya que terminaste, pues así te vas a ir con la que sigue, que sería la Volkswagen 2016. Hace el mismo procedimiento y así con cada una de ellas, ¿no? Así, mira, igual aquí estamos ya con la 2016. Igual, seleccionas el archivo del Septub, lo buscas, lo seleccionas, das clic con botón derecho, después vas a buscar esta opción que dice ejecutar como administrador y aquí le das clic, te vuelve a abrir la ventana de instalación y ahí simplemente le das OK y ahí te vas a dar cuenta cómo la barrita empieza a llenarse. Esperas hasta que se llene toda la barrita de verde y ya cuando se termina te va a aparecer aquí un botón que te dice Exit, ¿no? O sea, de que ya terminó y es la forma correcta de instalar la base de datos. Y así lo vas a hacer con cada una de las carpetas. Con la 2015, la 2016, la Audi 2016, SEAT 2015 y base 2017. Con cada una de ellas lo vas a hacer mismo procedimiento. Y así, mira, tú lo puedes, yo te recomiendo que lo hagas uno por uno, porque si no vas a saturar el sistema. Entonces, uno por uno, ya terminas uno, cuando tú ya terminas de instalar una base de datos, te aparece este botón, mira, que dice Exit, esto quiere decir que ya se instaló de manera exitosa, le das aquí en salir, ya se cierra esta y entonces comienzas con la siguiente carpeta. Y una vez que terminas con todas, pues entonces ya terminaste de instalar todas tus bases de datos. Ahora falta este archivo que es el que te quería explicar, o que te voy a explicar, que es el del SEAT. Tú vas a buscar, ya cuando instalaste todas las bases de datos, incluyendo la de SEAT,
vas a buscar este archivo que dice CA01-2015-PATCH. Este archivo, que regularmente lo vas a encontrar como WinRAR, y si no, también viene así, mira, con carpeta, ¿no? Tú lo abres y dentro de esa carpeta vas a encontrar este archivo. Este archivo que dice ElsaWin, SEAT, FITS, PATCH, DP01. Este archivo lo vas a encontrar y vas a hacer lo mismo. Lo seleccionas y es muy importante, y disculpa que sea tan repetitivo, pero es muy importante este punto. Lo seleccionas, clic con botón derecho y vas a buscar la opción que dice ejecutar como administrador. Si tú le das doble clic de manera directa, no te lo va a instalar correctamente. Hay que hacerlo seleccionando. Selecciono mi archivo. Doy clic con botón derecho, me abren todas estas opciones y yo voy a seleccionar. Voy a darle clic donde dice ejecutar como administrador. Una vez que tú le das ahí clic, te abre esta ventana para instalar este parche. Ahí simplemente le vas a dar clic aquí en el botón de donde dice extraer. Ahí le das clic. Y una vez que comienza, pues ahí va a comenzar. También se tarda un poquito, no mucho tiempo, pero tarda un poquito, le da su tiempo a que termine. Y una vez que ya termina de instalar este archivo del fits, patch, este archivo, ya una vez que termina, entonces regresas a tus carpetas, vas a regresar a la carpeta de instalación de la que era la de ELSA 4.0, con la que iniciamos al principio, que es 4.0. Esa carpeta la abres y dentro de esa carpeta vas a encontrar este archivo. Este también es muy importante que lo instales. Es un pequeño archivito que muchos batallan con esto, porque ya cuando instalan el ElsaWin quieren abrir algún diagrama y no les aparece el diagrama, no se ven. Pero es porque les falta este archivito. Entonces es muy sencillo, este archivito simplemente lo buscas, viene en esa carpeta. Se llama VGVIEW, ¿no? Este archivo que tú ves aquí, te lo estoy encerrando. Igual, mismo procedimiento, seleccionas, clic con botón derecho, ejecutar como administrador. Este se instala en un abrir y cerrar de ojos porque es una aplicación muy, muy ligera, muy pequeña. Entonces, simplemente le das clic con botón derecho, ejecutar como administrador. Se ejecuta, así, mira, así como lo estás viendo en pantalla. Rápido, así lo llena rápido y le das close, ahí, cerrar, ya se instaló, así rápido, es rapidísimo este archivo. Listo, ya instalaste todo esto, ya tienes listo tu ElsaWin. Ahora te vas a ir al escritorio, recuerda que ya eliminamos este icono que fue el primero que se eliminó, ya no lo usamos, y ahora vamos a eliminar también el otro, el que dice ElsaADM, ese ya tampoco lo vamos a utilizar. ¿Con cuál icono nos vamos a quedar en escritorio? Solamente el icono que dice ElsaWin. Este, el de al acceso directo, ElsaWin, es el único que te vas a dejar en escritorio, es el único que ya vas a utilizar. Y ahora sí ya puedes utilizar tu programa. Ahí le das doble clic o le das clic con botón derecho, ejecutar como administrador, y ya te va a abrir esta ventana. Aquí ya tenemos el ElsaWin, ya instalado con su base de datos. Te abre esta ventana y aquí vas a llenar los datos. Recuerda, yo puse como usuario Elsa y en contraseña puse también Elsa con minúsculas. Lleno los datos, le doy clic en OK y listo. Ya puedes utilizar tu programa ElsaWin. Mira, como estás viendo, te aparece este mensaje. Esto es normal, siempre que lo abras te va a aparecer este mensaje. Le das OK y ahí ya está el programa funcionando con su base de datos. Ahí te puse un ejemplo, ahí abrí la opción de la marca SEAT. Ahí seleccionas tú aquí. Aquí es donde vas a seleccionar la marca, Volkswagen Audi SEAT, aquí seleccionas el año, aquí seleccionas el tipo, aquí seleccionas motor y aquí en el caso de la transmisión. Pero bueno, aquí vamos simplemente a ver un ejemplo. Selecciono SEAT, selecciono un modelo 2012, selecciono un tipo León 2006, 1P1, motor BSF. Y entonces ya me abre, mira, cuando ya selecciono, le doy clic, me abre mi programa porque ya tengo todas mis bases de datos, selecciono al azar ahí un transmisor, le doy doble clic y este mensaje te va a abrir por primera vez, cuando utilices por primera vez tu ElsaWin, te va a aparecer esta leyenda, no vas a ver todavía aquí el diagrama, te abre esta leyenda y aquí simplemente lo único que tienes que hacer es darle clic aquí donde dice aceptar. Es un aviso que te da que estás utilizando aquí la aplicación
de SBG. Simplemente le das a aceptar y es la única vez que te abre cuando tú lo usas por primera vez. Ya le das clic ahí en aceptar y entonces, mira, ya te aparece el diagrama. Y aquí ya puedes ver el esquema eléctrico y ya puedes consultar la información. Y bueno, ya aquí ya puedes consultar toda tu información de los vehículos. Igual aquí hago lo mismo para checar un manual. Y mira, igual ya me aparece toda la información acá. Ya selecciono, ya me aparece acá toda la información, ¿no? Entonces, de esa manera tú ya puedes utilizar tu programa Elsa Win. Así de sencillo. Aquí ya estoy eliminando los iconos que te dije. Recuerda, el único con el que nos quedamos es el icono que dice Elsa Win. Acceso directo es el único que te vas a quedar en escritorio. Los demás los eliminas y listo. Así ya es como tú puedes utilizar el programa, este programa Elsa Win. Si tú no lo tienes, al final de esta clase, en un ratito más, te va a llegar a tu correo un archivo donde tú vas a tener el acceso para el enlace para que descargues todas las carpetas que vimos hace un rato y puedas instalarlo en cualquiera de tus máquinas. Recuerda, Windows 7, Windows 10 funciona sin ningún problema. Entonces, este es el programa Elsa Win. Espero que esta información te sirva por si todavía tú no tenías este programa o si ya lo tenías en un disco duro, pero no sabías cómo instalarlo. Espero la información que yo compartí contigo sea de utilidad para ti, que la puedas aprovechar y puedas ponerte a trabajar con tu programa, que le saques el provecho a este programa de información para Grupo BAG. Y bueno, ahí te va a llegar a tu correo el archivo para que lo descargues. También los que estuvieron hasta el final de este webinar les va a llegar el acceso al enlace para la grabación de este webinar para que lo puedas volver a ver y entonces si algún paso se te fue, si me fui muy rápido, lo puedas ver con calma y lo puedas repetir. Así es que bueno, pues hasta aquí llega la parte de compartir esta clase. Nuevamente, antes de despedirme, pues te invito a que adquieras este curso digital. Son más de 40 clases en video. Son clases donde te voy explicando paso a paso. Tienes acceso a todos los links de descarga, a todo el material adicional. Vas a poder descargar todos esos archivos, vas a poder instalar tus programas, puedes estudiar a tu tiempo, a tu ritmo, a través de esta plataforma que ya te mostré. Y, pues bueno, que aproveches esta promoción que tenemos en esta campaña a un precio muy, muy accesible, muy accesible. Por ahí seguramente tú ya te pusiste en contacto con mi compañera o ella ya te mandó la información. Y si no, pues bueno, ahorita ahí está el número. El número de WhatsApp, ahorita lo vuelvo a poner en pantalla para que tú puedas solicitar el costo que estamos llevando a cabo en este webinar, en esta promoción. Voy a, para los que se conectaron, tal vez después de que ya hayamos iniciado, les muestro rápidamente, esta es la plataforma del curso digital. Tú tienes tu usuario y contraseña y aquí pues, simplemente entras con tu usuario y contraseña. La plataforma es muy amigable. Muy sencilla de usar, tú seleccionas la clase que quieras ver, son tres módulos, incluyendo, también le añadimos el cuarto módulo, que es un módulo de regalo donde ya vienen más softwares, más clases con más software, por ejemplo, el EDCA, aquí entramos, le das clic a la clase y le das play, ya comienza tu clase, mira, le das play, comienza tu clase, explicación paso a paso de la instalación del programa y bueno, pues al final también entras al material adicional. Este es del famoso EDCA, ¿no? Este es del famoso EDCA para que puedas instalar este EDCA, que también es para Grupo BAG. Y ahí está, mira. Es una clase, ¿no? Entonces entras aquí en la parte de archivos y aquí en archivos está el material adicional donde tú vas a poder tener el acceso para el enlace y descargar, en este caso, este programa, que sería los archivos de EDCA. Así es que, bueno, este es el curso digital al cual te estamos invitando, al cual te invitamos a que participes, a que seas parte de este curso digital. Ya tenemos una gran cantidad de alumnos en la plataforma. Tú puedes incluso entrar ahí a la página y puedes ver algunos de los testimonios de ellos que, pues, amablemente nos dan su recomendación. Nos recomiendan, les ha funcionado, están contentos con el curso. Ya estamos trabajando para la segunda parte
Esperamos que ya para octubre estemos lanzando las primeras clases en vivo para la segunda parte de este curso. Así es que bueno, estamos trabajando para poder compartir contigo más información. Tres sencillos pasos para poder adquirir este curso. Realizas tu pago, aprovecha la promoción a un precio muy accesible, muy, 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 muy barato. Envías tu comprobante de pago vía WhatsApp, al número que estás viendo en pantalla. Y de esa misma manera vas a recibir en tu correo y en tu WhatsApp vas a recibir tu usuario y tu contraseña, así como el enlace para la plataforma y puedas entonces ya estudiar tus clases. Y bueno, pues el tiempo se me fue muy rápido, ya se me fue muy rápido. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias que estuvieron aquí presentes en este webinar. Si tienes alguna pregunta, con todo gusto vamos a aprovechar que estamos en vivo, que estamos conectados en vivo. En la misma aplicación que tú tienes, te debe de aparecer ahí un signo de interrogación, si no me equivoco. Y ahí ese es el chat en vivo. Puedes escribir si tienes alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa que quieras preguntar. Estoy a tus órdenes en este momento para responderte. Y bueno, pues igual si quieres ahí escríbenos para saludarnos. ¿De dónde te conectaste? Salúdenos ahí. Escríbanos de dónde se conectaron para enviarles un saludo. Y ojalá que también sean parte de los alumnos de este curso digital. Y nos puedan estar acompañando. Escríbeme allá al chat si tienes alguna pregunta o simplemente pues para saludar de dónde te conectaste, de dónde nos estás acompañando, desde dónde nos ves, desde dónde nos escuchas. Pues bueno, ahí está el chat en vivo. Así es que si tú tienes alguna duda, escríbeme, por favor. Me están alzando la mano, pero si pueden escribir ahí en el chat. Ah, perfecto, ya me abrió el chat. Si pueden escribir ahí en el chat pueden escribir. Debe de aparecer un signo de interrogación. Y es para que puedas escribir ahí en el chat. Escríbenos ahí de dónde te conectaste. O si tienes alguna duda. Saludos para Ángel Telles, para Jorge Martínez. Gracias que se conectaron. Gracias a todos los que se conectaron. Afortunadamente sí tuvimos una buena cantidad de gente conectada. Me da muchísimo gusto y ojalá hayas estado desde el principio de la clase y puedas, pues, si no tienes este programa de Lensa Win que vimos ahorita, pues lo descargues. Más tarde que te llegue el archivo, descarga todo lo que vas a encontrar ahí, descárgalo y realiza la instalación, ¿no? Realiza la instalación, ves ahí la repetición y ves cada proceso, para que puedas tú mismo instalarlo, ¿no? Y ojalá te pueda servir esta información que compartimos contigo. Nos gusta compartir, ¿no? Esta información que sabemos que le pueden sacar mucho provecho, además, todavía. Jorge Martínez, un saludo. Sí va a haber repetición, Jorge, no te preocupes, tú ya te registraste aquí en el webinar, estuviste con nosotros, entonces te va a llegar a tu correo. Tu correo te va a llegar el archivo para que puedas descargar la información y para que puedas descargar también, para que puedas ver la repetición ya con calma, ¿no? Ángel Telles también, pues, gracias a ustedes que se conectaron, gracias a ustedes por su tiempo. Yo sé que tienen ahorita muchas actividades, seguramente mucho trabajo y que hayan tomado este tiempo para conectarse. Muchas gracias. Muchas gracias, desde la Ciudad de México, pues estamos aquí cerquita. Entonces, saludos en la Ciudad de México. ¿Manejas cables OBD2 para mi laptop? Sí, Ángel, si te puedes poner en contacto ahí con mi compañera vía WhatsApp, ella te va a poder responder a todas esas preguntas. Sí manejamos una gran cantidad de cables o de equipos que te pueden servir. Y pues te damos ahí las opciones según tu necesidad que tengas para tu taller. Pues sobre esto ya te damos algunas sugerencias para que puedas adquirir algún equipo, ¿no? Sí vendemos equipo también, claro que sí. Sí, claro que sí, será un gusto. Por ahí por el WhatsApp estamos al pendiente. Por el WhatsApp,
Desde Huehuetoca, Estado de México, perfecto. Muchas gracias. Se conectaron. Y cualquier duda, con todo gusto, estamos aquí ahorita en vivo. ¿Qué capacidad debe tener mi laptop para instalar el programa? En este caso, este que vimos, el ElsaWin, de este programa, sí debe de tener por lo menos 100 gigas libres en tu disco C. Debes de tener, perdón, 100, mínimo 100 gigas. 100 gigas de espacio libre. Y te recomiendo que, pues, si lo instalas, yo te recomiendo, si tienes un equipo que tenga Windows 7, ahí instálalo. En Windows 7 jala muy bien, ¿eh? En Windows 7, que sea 64 bits y bueno, pues de preferencia, digo, si tu máquina tiene mínimo 4 GB de RAM, si tienes un procesador Core i5, pues qué mejor. Pero si no, pues nada más que tengas mínimo 100 de espacio, que tengas una memoria por lo menos de 4 GB. Una memoria RAM, con eso va a funcionarte perfecto, porque el programa sí es pesado por la base de datos, que trae una muy buena, un buen contenido de información. Entonces, yo les recomiendo que tengan mínimo 100. No van a ocupar los 100 gigas en su, de espacio, pero sí usa como unos 60, 70 gigas, pero para que no dejen su disco así muy saturado. Recuerden que si tienen sus discos de sus máquinas, sus discos duros saturados, esto también afecta al funcionamiento del sistema. Si tiene Windows 10, también sí funciona en Windows 10, solamente que en Windows 10, de repente, ahí sí tienes que hacer todo el procedimiento, como yo les dije, todo siempre ejecutando como administrador y siempre estar atento a que el Windows Defender esté desactivado. Pero sí funciona en Windows 10. Hay quienes ya se han atrevido a preguntarme si en Windows 11, no. Windows 10 y Windows 7. Perfecto. Sí, muchas gracias. También me están llegando mensajes aquí al WhatsApp. Tengo unos amigos que están ahorita conectados. Unos amigos que están ahorita conectados que son de Perú. Hice una muy buena amistad con un buen amigo de allá de Perú. Entonces, me da mucho gusto que estén conectados. Me da mucho gusto que estén conectados. Con ellos ya hemos tenido varios webinars. De hecho, a ellos les he dado algunas clases ya, especialmente a su grupo de ellos. Entonces, hemos tenido clases en vivo y muy buena respuesta. De hecho, en la plataforma tenemos una gran cantidad de alumnos de Perú. Puedo decir con mucho gusto que ha tenido una muy buena respuesta el curso digital. Y en la plataforma tenemos alumnos de Colombia, de Costa Rica, de México, obviamente, de Perú, de Ecuador, de Argentina. Entonces, muy buena respuesta y muy amable los amigos de allá de Perú. ¿Este programa es para todos los vehículos? No, Jorge. Este programa que vimos ahorita en esta clase es exclusivamente para consultar información técnica de Grupo VAG. Estamos hablando Volkswagen, Audi y SEAT. Este programa es para Grupo VAG. Es el programa que, pues, utiliza concesionario. Entonces, tú puedes tener otros programas que tal vez te arrojen información de Volkswagen, de Audi, de SEAT, como por ejemplo el Mitchell, como los Data, no sé, pero recuerda que hay en esta parte de lo que es los europeos, sobre todo Grupo VAG en específico, pues ningún otro programa vas a encontrar la información como lo vas a encontrar en el ElsaWin. El ElsaWin específicamente para este grupo, y ahí está todo, diagramas, está los manuales, todo lo vas a encontrar ahí. Información, pues, concesionario, ¿no? Entonces, ahí es donde le encuentra. Exactamente. Sí. Sí, ya ahorita está en línea. Ya ahorita, pues, si tú ya quieres consultar la información más reciente, sí, pues, ya es en línea, ¿no? Y ahí ya debes de tener tu acceso. Ahí sí, ya nosotros no tenemos licencia, ¿no? Sí, ese nuevo nombre, anteriormente era así, anteriormente era el ElsaWin, y ahorita pues ya está en línea y ya está con este nombre. Entonces, nosotros tenemos un gran amigo, colega, que él está
trabajando directamente a la marca. Entonces, él es el que nos proporciona siempre cómo va todo ahí en cuanto a esta parte de los softwares. Entonces, de hecho, con él tenemos algunos cursos sobre lo que es ya estrategias de diagnóstico en los vehículos, en los sistemas de Grupo BAF. Y bueno, pues él es ya quien se enfoca a esta parte de dar los cursos de estrategias de diagnóstico, ¿no? También los agendamos con lo que es el equipo de Soplom en México. Y pues bueno, seguramente ahí, si ya nos siguen en las redes sociales, ahí van a estar viendo la información cuando tenemos este tipo de eventos, que regularmente son presenciales, porque pues, si trabajan directamente con los vehículos, pues ahí se les sube toda la información. Y también hay algunos que son en línea y todo lo anunciamos ahí en la red social y en la página. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, ya con este programa puedes diagnosticar los tipos de vehículos. No, este programa es solamente consulta de información para checar manuales, diagramas. Toda esta parte de la consulta de la información, para eso es este programa. Para diagnóstico, te recomiendo el software Odiservice. Para Grupo BAF, estamos hablando de Grupo BAF. Para Grupo BAF te recomiendo Odiservice, que es el Odis Ingeniería también. Pero es el Odis el que tú necesitas ya para diagnóstico. Y pues ya trabajando con tus equipos, tus hardware, como puede ser el BAS5054, el BAS6154 o alguna pass-through, ¿no? J2534. Pero con software Odis, que ese es el ya para software para diagnóstico en los vehículos, para poder realizar las funciones, la que le llamamos las funciones guiadas, toda esta parte. Este es el que te recomiendo yo, el Odis Service, o el Odis Ingeniería, pero el Odis Service es el concesionario, trabajan el Odis Ingeniería. Entonces, de hecho, en el curso digital, tú vas a poder aprender a descargar el Odis Service, a poder instalar el Odis Service, y vas a tener esa parte para lo que es el diagnóstico. O sea, en el curso digital vemos una gran cantidad de programas que son tanto para diagnóstico como para consulta de información técnica. Entonces, hay mucha información en ese curso digital. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, pues un saludo a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Espero puedan aprovechar esta promoción que se está manejando en esta campaña. La verdad, el curso está regalado ahorita. El precio del curso está sumamente accesible. La vigencia es hasta el día 15. Estamos, bueno, 3 días todavía tienen ahí para aprovechar esta promoción, donde van a pagar un precio pues muy, 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 muy accesible para tener acceso a este curso digital y puedan descargar toda esta información, puedan ver las clases y aprovechen todo esto. Así es, Jorge, definitivamente así es. Con el uso de estos programas y con de la mano con tus escáneres, con tus hardware, con tus equipos, bueno, pues ya, y obviamente con toda la experiencia que ustedes tienen, porque al final ustedes son los expertos en esta parte de la reparación automotriz, eso es lo que complementa el trabajo de calidad, de excelencia que ustedes ofrecen, ¿no? El hecho de tener los software, de tener las herramientas, los escáneres y de aplicar todo su conocimiento y toda su experiencia que ustedes tienen, bueno, pues eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Créanme, pues yo en estos 14 años he visto cómo los clientes han tenido que estar avanzando, han tenido que estar a la vanguardia, capacitaciones, más cursos, más invertir en nuevos equipos, porque pues, la necesidad del día de hoy, la tecnología a nivel automotriz está avanzando a pasos agigantados, y entonces el día de hoy, pues bueno, quien no está a la vanguardia, quien no está en las capacitaciones, se va quedando, y el día de hoy pues, la tecnología está avanzando enormemente en la parte automotriz, ¿no? Y no solo en la parte automotriz, digo, en todas las áreas. Entonces, yo les comentaba hace un rato, yo ahorita estoy en otro proyecto de trabajo donde estamos trabajando la parte de la ciberseguridad. Entonces, pues vemos ahí la gran cantidad de situaciones que se están manejando a través de lo que hoy es el Internet. Entonces, por eso mucho cuidado. Yo en verdad les recomiendo, tomen este curso, tomen el módulo 2,
Porque créanme que cuando ustedes conozcan lo que hay en el módulo 2 y conozcan todo ese contenido y toda esta información, créanme que se van a evitar muchos dolores de cabeza, porque he visto clientes que han experimentado experiencias muy, muy pues desafortunadas, ¿no? Desafortunadas, porque al final pues, han sido víctimas de robo de información, les han vaciado sus cuentas ahí bancarias, o sea, todo un rollo, la verdad, todo un rollo, pero bueno, no es el tema en este caso. Pero en el módulo 2 yo les puse tres clases donde me enfoco a hablar de esa parte, donde de una manera lo que les comparto ahí en el módulo 2 es que ustedes tengan los conocimientos básicos de cómo protegerse de toda esta parte, porque la verdad, la cuestión de las... la parte de la ciberseguridad o la parte de las amenazas informáticas el día de hoy está complicado, ¿eh? Muy complicado. Entonces, mucho cuidado, sobre todo que ustedes generan facturas, que manejan la cuestión de hoy ya es común que todos manejemos movimientos de transferencias bancarias. Entonces, todo esto, mucho cuidado, porque hay muchas situaciones. Créanme que yo en el otro campo que estoy desarrollándome, que estoy trabajando, pues me doy cuenta de todo lo que hay, pues es enorme. O sea, es una cuestión que de veras se queda uno con el ojo cuadrado. Sí, en el módulo 2, porque ahí está lo que yo les comparto de esta parte de la ciberseguridad, o bueno, de proteger su información más que nada, de proteger su información y de tener cuidado con estos softwares, ¿no? Entonces, tómenlo, tomen el curso, ojalá que se animen todos los que estuvieron, ojalá que más del 80% de los que estuvieron conectados. Miren, la inversión que van a hacer, créanme que si ustedes... ponen estos programas, los descargan, los instalan y le sacan el provecho a estos programas en el trabajo directo con los vehículos, créanme que el curso, o sea, la inversión que van a hacer se va a pagar a la primera, al primer trabajo que ustedes puedan hacer, porque miren, ya con esto voy a concluir porque ya me están presionando con el tiempo, pero con esto quiero concluir esta parte. Ustedes, seguramente tú que me estás escuchando en este momento y que estás en esta parte de tu trabajo que es la reparación automotriz, seguramente ya te has enfrentado con el hecho de que tú has tenido la necesidad de comprar un software, de que llega alguien a tu taller y que te dice, mire, te traigo esta información, ¿cómo ve? Y se lo instalamos en su máquina o un disco duro de estos discos duros donde vienen los programas. Y mire, les dejamos instalados sus programas para que los tengan. Y tú bien sabes que esto es invertirle, ¿no? O sea, es muy difícil que lleguen y te lo regalen, ¿no? O sea, realmente van y te van a ofrecer su servicio que te están dando de instalártelo y de darte ese programa por una cantidad. Entonces, al final esa inversión que tú haces, pues está bien, es bueno que tú inviertas en toda esta parte, pero ¿qué pasa si de repente pues ya tu laptop se dañó o tu software ya deja de funcionar? Pues, ¿qué vas a hacer ahora? Pues, tienes que volverle a llamar a esa persona y vuélvemelo a poner y, pues, obviamente, vuelvo a pagar, ¿no? Entonces, aquí lo que tú vas a adquirir con este curso es el conocimiento de que tú puedas descargar estos programas, que tú puedas instalarlos tú mismo sin la necesidad de contratar a terceras personas y que tú tengas tu disco de respaldo para, pues, lo voy a instalar en esta laptop que tengo en mi taller, también tengo esta otra y esta otra, ok, ya tú vas a instalarlos en las máquinas que tú necesites, que tú requieras, tú vas a instalar, porque ya vas a tener el conocimiento de cómo hacerlo. Entonces, te vas a ahorrar tiempo, que es lo más valioso que tenemos, te vas a ahorrar dinero, y créeme que por la cantidad que vas a pagar ahorita por la promoción de la campaña que están manejando los amigos del equipo de Soplome, pues la verdad está regalado, ¿eh? Me preguntan, ¿hay garantías? Bueno, la garantía que te puedo dar, la garantía que te puedo dar es que vas a aprender a instalar tus programas y la garantía que te voy a dar es que el contenido que tú vas a adquirir, que tú vas a tener acceso a las clases, el contenido que vas a encontrar ahí, créeme que es superior, o sea, 10 veces de lo que tú invertirías ahorita en el curso es lo que vale, 10 veces más, así me atrevo a decírtelo, porque pues, yo tengo tantos años ya en este ramo, en esta parte, y yo veo cómo pues, la gente tiene que estar pagando. Instálame este, pagan. Instálame este otro, pagan. Instálame este otro, pagan. Entonces, tú vas a aprender a hacerlo, tú vas a aprender a descargarlos, tú vas a aprender a tener esta información y créeme que la garantía es esa. Y puedes entrar a la página de la plataforma
y ahí vas a ver testimonios de algunos de nuestros alumnos que ya tomaron este curso. Esa es la garantía que yo te puedo dar. O sea, definitivamente la inversión que haces es garantizada. Y más por el precio que ahorita está en la campaña. Si tú por alguna razón ahorita no lo puedes hacer, la compra o adquirir este curso, puedes hacerlo más adelante, pero ya lo tendrías que hacer directamente en la página y ahí pues tienes que pagar el precio regular en el cual está el curso, que es de $3,000 pesos o $150. Entonces, pues bueno, y aún así ese costo, créeme que es bajo por lo que tú recibes. Pero ahorita con la campaña, pues está excelente la promoción, ¿eh? No porque yo haya dado el curso, no porque yo esté dando ahorita la de la campaña, no, porque en verdad vale la pena. Dice, ¿habrá programas para otras marcas como Nissan, Mercedes? Sí, hay otros programas que de hecho están en este curso digital. Tú vas ahí a descargar programas de información, por ejemplo, para Mercedes-Benz. Por ejemplo, puedes descargar el famoso Mitchell, que aunque llegó a la versión 2015, pues ese Mitchell tiene para una gran cantidad de marcas, ¿no? O sea, Mercedes, Ford, Honda, Toyota. O sea, son una gran cantidad de marcas de asiáticos, europeos, americanos. Está el OnData, está el WOW. O sea, son varios programas, ¿sí? Son varios. O sea, son varios programas y ahí son para varias marcas. Entonces, está excelente la promoción. Ojalá que la puedan aprovechar. Ojalá que la puedan aprovechar. Ojalá que con esta información que acabo de compartir con ustedes, ustedes se animen. Así es que, bueno, ahí está el número de WhatsApp. Ahí está el número para que puedan ponerse en contacto. Ahí mi compañera, que es la que está ahí al pendiente de ese número, de ese WhatsApp, les va a dar toda la información. Con ella pueden hacer todo el procedimiento de pago. Ella les va a enviar su usuario y contraseña. Entonces, ahí directamente con ella. Todo es ahí con ella. Entonces, pueden hacerlo ahí al WhatsApp, ¿no? Me interesa el Mercedes Sprinter. Pues para Mercedes, si lo que quieres es diagnóstico, está el Centric, que también está dentro del curso digital. Si lo que quieres es consulta de información, hay un programa ahí en una de las clases donde viene información técnica para Mercedes. Así es que el curso está muy completo, ¿eh? Se lo recomiendo. Se lo recomiendo y ojalá puedan aprovechar la promoción que está, pues, muy accesible. Yo me despido. Ya me presionaron, ahora sí yo me despido. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Revisen sus correos, les va a llegar el archivo. Les va a llegar también el link para la repetición. Y, pues, aprovechen la promoción. Me va a dar mucho gusto que sean parte de este curso digital, que lo adquieran y que puedan aprovechar toda esta información. Saludos a todos, a los amigos de Perú que me mandaron por ahí sus mensajes a través de WhatsApp. Saludos, un enorme abrazo y pues estén pendientes, tenemos por ahí un webinar que vamos a dar en vivo con los de Perú. Entonces, ahí estén pendientes, ¿no? Gracias a todos. No, gracias a ustedes que se conectaron. Gracias, gracias, en verdad, gracias por sus mensajes, gracias por haberse conectado. Y los esperamos en el curso digital. Ojalá puedan aprovechar la promoción. Yo soy Carlos Lomelí, del equipo de Soft Lome México. Nos vemos en un próximo webinar.